¿Qué pasa? ¿Qué haces acá? ¿Qué tal? Él es mi abogado, el doctor Veiga. El escribano Ortoneda. Él es Prat. ¿Él es Prat? ¿Qué quieres acá? ¿Cómo entras a mi casa así? ¿Qué pasa con Camilo? Muy breve, ¿eh? No, el escribano necesita testimoniar que su nieto Camilo vive acá. Es eso nada más. Sí, él vive acá. Bien. Sí, bueno. Ya está. No, lo que pasa es que pueden ir. Tiene que verlo físicamente. ¿Por qué? Para atestiguar que está acá en horario escolar. ¿Por qué? No entiendo. Bueno, ella está hablando de la ley 26.206 de Educación Nacional, ¿sí? Este artículo 129, inciso A y B, que establece que padres, madres o tutores, ¿sí?, tienen la obligación de hacer cursar a los chicos la educación obligatoria y además, bueno, concurrir a los establecimientos educativos, los chicos, claro, ¿no? Asegurarse la Estás obstaculizando la escolarización de un menor. No. Un maestro, qué paradoja, ¿no? No, eso no es así, no es así. Nuestro hijo quiere que mi nieto vaya a un colegio que es el que la señorita no quiere. Esa es la situación. Bueno, es una manera de... ¿Te está hablando del convicto? Sí, yo hablo del convicto, claro, que es mi hijo. Y no por ser un convicto deja de ser padre. Perfecto. No, perfecto, no. Imperfecto, lo que dijo usted. Lo que le quiero decir, sí, es que su hijo, sí, ¿sí?, no puede tomar decisiones desde la cárcel, ¿me entiendes? ¿Entonces qué significa? Que ustedes son los abuelos, y ustedes son los responsables. ¿Y para qué vienen acá? ¿Me van a mí también poner preso? Yo no entiendo qué es lo que quieren. Entonces, ¿cuál es la situación? Como ¿cuál es la situación? Tendrás que pagar una multa, tendrás que vender todo, no sé. Eso es una... Bueno, está bien, está... Vamos. Mira, está bien. Ahí está bien, hago una cosa. Levante el acta y también ponga que cuando la señora vino, mi nieto corrió por el miedo que le tiene. Eso también lo va a poner. Y yo te voy a asegurar una cosa. Ponelo en tu cuaderno. Camilo va a hacer exactamente lo que le pasó a nuestro hijo. Te va a odiar, te va a tener asco dentro de muy pocos años. Porque es lo que producís, asco.